hay que hacer con este grupo? Coger un látigo, encarcelar a un gay, a una lesbiana o a un transexual y luego hay que darles 100 azotes. Hola familia, soy Omar Lopeza y saludos desde mi búnker, bajo tierra, en un lugar desconocido. Y bienvenido a otro episodio de mi podcast. En este episodio vamos a hablar sobre el movimiento islámico que está dominando toda Europa. No se muevan, no cambien el canal, que enseguida regreso. Bienvenidos al podcast de Omar Oropesa. Aquí abordamos temas complejos y controversiales sin temor a decir lo que realmente pensamos. En nuestra sociedad actual hay muchos temas delicados que son tabú y que son difíciles de discutir sin ser juzgados. Nosotros, sin embargo, creemos que es importante hablar de todo, desde la política hasta la sexualidad y más allá. En este podcast hay conversaciones honestas e informadas, así como invitados especiales que nos hablarán de temas que son importantes para ellos también. Así que prepárate para una experiencia sin filtros, porque aquí hablamos de todo. Ladies and gentlemen, may I have your attention, please? The show starts in 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, go. Hace unos días atrás hubo elecciones locales en el Reino Unido. La mayoría de las alcaldías fue ganado por islámicos. ¿Por qué? Porque la mayoría de la población es islámico. Quiero compartir con ustedes unos videos para que ustedes vean qué es lo que está sucediendo. Esto es en el Reino Unido, exactamente en Bradford, Reino Unido. Quiero que vean esto. Eso es una sola localidad. Como en muchos pueblos, muchas ciudades, el alcalde es islámico, musulmán, están pidiendo la ley Sharia, Sharia Law, que es algo que les quiero mostrar. Esto es en Twitter. Déjame ver si encuentro lo que aquí está. Esto es la ley, la Sharia Law, la ley Sharia, lo que enseña el Corán. La mujer tiene que estar tapada toda y doblegarse. Casi un tipo de esclavitud hacia el hombre. Y si no, le dan palo en frente de todo el mundo. Van a notar el hombre que está caminando, mirando a estas mujeres, tiene un palo en la mano. Eso es lo que están pidiendo en el Reino Unido actualmente. ¿Parte de la religión? ¿Sí? ¿Es parte de la religión?
Ahora, esta tienen que escuchar muy atentamente. Esto es realidad de lo que está sucediendo a través de toda Europa. Escuchen bien. ¿Qué hay que hacer con este grupo? Coger un látigo, encarcelar a un gay, a una lesbiana o a un transexual, y luego hay que darles 100 azotes. Hay que traer 100 personas, 200 creyentes musulmanes, y ponerlos en la, al lado de la cárcel, que puedan ver el acto dándoles, y luego que estos vayan a sus casas y lo cuenten. Hoy le ha pasado esto al gay, hoy esto le ha pasado a la lesbiana. Por favor, no sabéis quién es el enemigo de Europa. La política. Para eso hay que establecer el califato, para acabar con esta plaga de personas, ya sean los judíos, ya sean los homosexuales o los lesbianas, o la comunidad LGTB, que les destroce allá donde, donde vivan, porque manchan la tierra de nuestro creador. Entonces, después de esto, ¿qué tenemos que hacer? Imam Abu Hanifa respondió, cuando alguien le preguntó qué hay que hacer con la gente que siente deseo por su propio sexo, en su propio sexo, Imam Abu Hanifa respondió: hay que tirarlos de una montaña, de una gran montaña, y que no se quede rastro de esas personas. ¿Escucharon? Creo que sí escucharon. Ahora, buenísimo. Esto es bueno para nosotros. Bueno, ¿por qué? Porque se acerca el fin, se acerca el final, se acerca la venida de, para ellos es el Mahdi. El Mahdi es el anticristo. El Mahdi es el Mesías de ellos, los islámicos, los musulmanes. Para nosotros, los cristianos, los que seguimos a Jesús, es el anticristo, de lo que habla el libro de Apocalipsis en nuestra Biblia. No se asombren, familia, no se asombren. Escrito está. No tengan miedo, que son cosas que tienen que suceder. Familia, hay que doblar rodillas, hay que estar enfocados a la meta. ¿Y la meta cuál es? El galardón de nosotros, el Rey de Reyes y Señor de Señores, la venida de Jesús. Muchos dicen Yeshua HaMashiach, como dicen los judíos mesiánicos, o Yeshua, lo que dicen que Jesús no es el nombre de Jesús, es nuestro Salvador. No se asombren de lo que estemos mirando a nuestro alrededor, las protestas en contra de Israel, las protestas a favor de Palestina, las protestas a favor de Hamas, grupo terrorista, y en contra de Israel. No se asombren. Es solamente el comienzo. Es el comienzo de dolores de parto, como dice la Biblia. Son el comienzo de todo. El comienzo. Maranata, familia. Los quiero y un abrazo bien fuerte. Que el Señor les siga bendiciendo. Si le gusta este podcast, usted nos puede apoyar compartiéndolo y a través de donaciones presionando el link en la descripción. No se olviden de seguir a Omar Oropesa en las redes sociales, escuchar su podcast y música en las plataformas digitales y suscríbase a su canal de YouTube. Será de mucha bendición.